Así es, muy buenos días. Sí, efectivamente, estamos desde temprano aquí en la UGEL solicitando el pago del incentivo del SUCAFAE. ¿Qué es lo que pasa, señores, para que ustedes tengan conocimiento y los compañeros también? Que nosotros recibimos una llamada el día de ayer de parte de la UGEL y nos dijeron que hoy día iban a pagar el incentivo del SUCAFAE. Es un dinero que todos los meses cobramos después de nuestra remuneración. Pero ¿qué pasa? De que vengo el día de hoy temprano a asegurarme si efectivamente iban a hacer el pago, pero me doy con la sorpresa de que esto no hay nada. Entonces, que el financista, el señor Carlos Najarro, se hizo humo, se desapareció. Entonces, que opté por llamarlo, conseguí su número de teléfono y lo he llamado y le digo: señor Najarro, ¿qué es lo que pasa? Porque usted es el que tiene que certificar estos cheques. Él tiene que certificar para que ya se dé a trámite, no pasan por una serie de oficinas y se pueda pagar el día de hoy sí o sí nuestro pago del incentivo del SUCAFAE. Pero me dijo: espéreme que dentro de 10 minutos estoy allá. Ya tengo más de 2 horas esperándolo y hasta ahora no viene. Entonces, lo que yo quiero saber como representante del SUTASE Guaral y como secretaria general, porque yo me preocupo por los compañeros de mi gremio sindical, es que si van a pagar hoy día el incentivo o no. Eso es lo que nosotros queremos estar seguros, porque ya si el día de ayer me dijeron que sí pagaban hoy día, yo ya comuniqué a todos mis agremiados que el día de hoy pagaban este incentivo, sí o sí, pero hasta ahorita, ¿qué les voy a decir a ellos? Si yo ya les comuniqué a todos ellos que vengan hoy día a cobrar su cheque a las 2 de la tarde. O sea, ellos prácticamente van a decir que yo estoy jugando con el sentimiento de ellos o con su pago, ¿no? ¿Digamos que se han visto engañados ustedes? Efectivamente. Hasta ahorita prácticamente estoy engañada, ¿no? Como sindicalista y como secretaria general, porque si yo efectivamente, a mí me dicen que hoy día pagaban, se le comunica a todos mis agremiados que hoy día sí o sí pagaban. Entonces yo voy a quedar como una mentirosa ante todos mis afiliados, y yo no quiero que pase esas cosas, porque como sindicalista pues me duele que ellos también piensen que yo soy una mentirosa, ¿no? Entonces, por eso es que ese es el motivo que yo estoy aquí en estos momentos en la UGEL reclamando y esperando que venga este señor para que me aclare bien las cosas, porque este dinero que nosotros cobramos todos los meses es parte de nuestra remuneración, es parte de nuestro sueldo. Entonces, los compañeros, si es bien es cierto, nosotros hemos cobrado el día 22 nuestro pago, el primer pago, pero con este incentivo de SUCAFAE completamos prácticamente nuestro sueldo. ¿Qué va a pasar si hoy no se les paga? Ya los compañeros tendremos que decidir hoy día, porque están citados todos ellos a las 2 de la tarde. Viene Chancay y Guaral a cobrar su cheque que le corresponde. Así es, del SUCAFAE. Por supuesto que tomaremos otras medidas, porque estas cosas ya no pueden estar sucediendo aquí en la UGEL. Si se dice una fecha, tiene que respetar esa fecha.